had one of those nights out of my mind. I can't believe that I took all of my blues, send them to you about a million times. Cause I took it too far like always. I couldn't derail this chain. Haciendo hoy. Estamos trabajando un poquito de dorsales y vamos a trabajar un poco lo que es la expansión, porque a la chica todavía le falta un poco de expansión. ¿Sí? Pues sí. Y luego pasamos a trabajar nuestros detalles. Thank you.
Bueno, acabo de llegar a mi casa y felizmente tengo ya preparado mi post-entreno. Les voy a mostrar qué es lo que tiene. Tiene papas, tiene brócoli, tiene salmón. Y está muy, muy, muy bueno. En realidad esto es lo que estoy comiendo casi todos los días porque, bueno, es lo que me toca. Porque como ya saben, estoy en una etapa de volumen. Y bueno, a comer. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya comí, ya me bañé, ya estoy un poco más decente, se podría decir. Bueno, espero que estén muy muy bien. Yo, bueno, sí he estado un poquito bastante desaparecida, pero ya volví y ya estoy aquí otra vez. Como se habrán dado cuenta, hubo un pequeñito cambio en mi lugar favorito de la casa, que es la cocina. Si ustedes quieren que les muestre esta pequeña parte de mí, para que vean lo que hay en mi alacena, lo que como, las cosas, las cositas básicas, me pueden decir y yo con muchísimo gusto lo hago. Bueno, les voy a contar algo sobre lo que yo subí a mi Instagram hace ya más o menos unas semanas, dos semanas, tres, más o menos casi un mes. Subí un video contándoles algo que yo quería hacer para el año que viene. Algo es un reto que yo me lo he propuesto. Se los conté por Instagram, pero obviamente también se los voy a contar por aquí. He tomado la decisión de competir el próximo año. Es una competencia fitness. Es por eso que también en mis entrenamientos tengo un coach, tengo una coach que es quien me está preparando ahora. Ya vamos casi un mes, como les comenté. Ustedes saben que yo antes entrenaba por mi cuenta, o sea, yo subía mis videos de mis entrenamientos por mi cuenta, eran mis rutinas, algunas veces me ayudaban también, la dieta también me la hacía yo, pero en esta ocasión no, o sea, yo he tomado la decisión porque pienso que para que sea mi primera vez en una competencia así, obviamente tengo que tener a alguien que ya sepa de esto, alguien que ya tenga la experiencia. Y bueno, yo encontré a mi querida coach y me siento muy feliz, me siento tranquila, siento que estamos avanzando bien y eso es porque también estoy poniendo mucho, mucho de mi parte y estamos dando duro a los entrenamientos. Me acuerdo que la primera vez que conversamos le dije no tengas piedad de mí en los entrenamientos porque me gusta entrenar pesado, ¿me entiendes? O sea, me gusta sacarme la mugre en cada entrenamiento porque, o sea, yo no voy al gimnasio a conversar o a pasar el rato. Si vas a ir una hora, si vas a ir 45 minutos, no importa, pero aprovéchalo al máximo y sácate la mugre. Si quieres ver resultados, quieres cambiar algo de ti o por lo que sea, hazlo. Bueno, ahora estoy en una pequeña etapa de volumen porque necesito ganar masa muscular lo más limpio que pueda. Ojo, una etapa de volumen no es estar comiendo hamburguesas, no es estar comiendo papas fritas. Obviamente estoy comiendo más de lo que debería gastar, pero de todas maneras las cantidades las que yo estoy comiendo no se las voy a decir tan exacto porque no todos somos iguales. Ustedes van a ser parte de este progreso, van a vivir esta experiencia conmigo. Todavía falta mucho, sí, falta unos meses más y nada, lo estoy llevando muy bien hasta ahora. Vamos a ver qué pasa de aquí a unas semanas más, a un par de meses. Creo que tengo toda la fuerza de voluntad, todas las ganas, toda la motivación, todas las energías de saber que lo voy a hacer bien, que lo estoy haciendo bien. Y vamos a ver, ¿no? El arroz está cocinando ahorita les voy a mostrar lo que le he puesto. Y me falta sacar el otro ingrediente que necesito también para completar mi super plato anabólico. Y nos vemos en un ratito más, ¿ok? Vamos. Ok, les voy a mostrar lo que voy a comer ahora. He puesto pechuga de pollo con un poco de agua
y aquí tengo arroz con cúrcuma, media taza en crudo. Y aquí, bueno, el pollito. Le voy a echar un poco de cebolla en polvo con kion o jengibre en polvo también y un poquito de sal. Y nada, esto es lo que voy a comer ahora. Luego en un ratito les muestro la presentación. Bueno, lo que voy a hacer ahora es sacar unos platanitos que ya tenía hechos y los voy a meter al horno con un poquito de miel y ya van a ver cómo va a quedar. Unos 5 minutos más o menos. Esto ya está y lo vamos a sacar con mucho cuidadito porque no me quiero quemar. Lo que tengo aquí es medio plátano con una cuchara de miel. Es lo que me toca a esta hora y a comer. Uy. Bueno, esto es lo que me toca comer ahora. Como verán, es un platito muy dulce, parece un postre, así que me lo voy a comer muy feliz. Estoy haciendo normalmente 6 comidas, pero son las 6:15 de la tarde. No sé si lo logran ver. No sé. La comida 5 la voy a juntar con las 6 porque no me va a dar tiempo. O sea, igual tengo que hacer la digestión. Bueno, yo aprovecho para despedirme ahorita porque tengo algunas cosas que avanzar. Gracias una vez más por ver este video. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like. Espero verlos la próxima semana con un nuevo video más. Les mando un beso enorme, cuídense y nos vemos pronto.